Cristian Chávez es criticado por mostrar bandera mexicana con colores de la comunidad LGBTQ+ en concierto de RBD. Recientemente, el integrante de RBD está siendo duramente criticado inicialmente por presentarse en uno de los conciertos de la agrupación vestido con traje de charro color rosa, lo cual se pronunció al respecto pidiendo disculpas y aclarando que el traje que usó durante dicho concierto no es de charro, alegando que es diferente. El video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, como el color rosa mexicano, como algunas partes de México. Ahora bien, el cantante mexicano vuelve a crear controversia al mostrar una bandera mexicana con los colores de la comunidad LGBTQ+ en otro show de la banda. Chávez ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y su intención era mostrar su apoyo a la comunidad, pero no todas las reacciones fueron positivas. Pues resulta que muchos fanáticos, sobre todo mexicanos, se vieron ofendidos luego de lo sucedido. Muchos internautas alegan que es una falta de respeto modificar la bandera mexicana. Pero así como hubieron comentarios no muy buenos, hubieron quienes a pesar de lo sucedido los siguen apoyando. Para finalizar, la popular agrupación mexicana ha acaparado titulares con su gira de reencuentro, tras la polémica generada por esta bandera mostrada por Chávez durante el espectáculo. Muchos se preguntan si el cantante será multado, ya que según la Constitución mexicana, hacer modificaciones a la bandera podría ser considerado como un delito, según el medio de noticias Milenio. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.